niñas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen, para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, como ustedes saben, a las mujeres nos encanta cuidarnos el cabello. Tengamos el cabello cortito, tengamos el cabello súper largo, lo tengamos teñido, lo tengamos ondulado, como sea. Pero a la mayoría le gusta cuidarse mucho, mucho, mucho su cabello. No le gusta que se vea reseco, ni tampoco que se vea grasoso. Bueno, nos gusta tener el cabello perfecto, en otras palabras. Así que si es que ustedes quieren saber cómo ustedes pueden arreglarse su cabello sin cometer los mismos errores de siempre, pues pónganse cómodas y vamos a comenzar. Bueno, mis amores, lo primero y más importante cuando nosotros queramos arreglar nuestro cabello, sea ya con una plancha de cabello o cualquier tenaza para hacernos rulos, para hacernos ondas o cualquier tipo de peinados que requiera que nuestro cabello esté expuesto al calor, lo primero es aplicarte un protector de calor. ¿Para qué? Para que tu cabello esté protegido de tanto calor que va, con lo que va a ser expuesto, ya les dije, con las planchas y todo eso. Este es uno de mis favoritos, es de Tresemme. Este tiene una protección de hasta 450 grados Fahrenheit. Me gusta muchísimo, aparte huele súper, súper rico. El primer error que nosotros cometemos es planchar directamente nuestro cabello sin antes haber aplicado un protector de calor, y eso es malísimo. Imagínense ustedes que están expuestas al sol sin ningún protector solar en su piel. Viene a ser exactamente igual. ¿Qué va a pasar? Se queman, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros exponemos nuestro cabello a cualquier tipo de tenaza sin haberlo protegido antes, vamos a causar la misma reacción. Otra de las cosas o errores que cometemos siempre es que después de aplicarnos el protector de calor, pues enseguida tiendes a plancharte o pasarte la tenaza y te vas a dar cuenta que sale como muchísimo humo. Esto es literalmente como que si hubieses terminado de ducharte y tu cabello está todavía húmedo y tú vas a pasar tu plancha o tu tenaza, no te va a servir de nada el protector de calor. Tienes que aplicarte el protector de calor, esperar que tu cabello seque, cepillarlo muy bien y esperar que seque totalmente, ya que el protector de calor esté ya absorbido total, pues vas a proceder a plancharte. Si tú te planchas tu cabello con el protector de calor apenas puesto, vas a hacer exactamente lo mismo, que es quemar tu cabello, y eso es lo que no queremos que pase. Otra de las cosas muy, muy, muy importantes cuando vayas a utilizar cualquier tipo de tenazas es cepillarte súper bien tu cabello antes de empezar a pasarte la plancha o antes de empezar a hacer rulitos tu cabello. ¿Por qué? Porque cuando tu cabello está como que hecho nuditos o enredado, cuando la plancha pasa, lo que va a hacer es que va a partir tu cabello. Si tu cabello está como para acá, y cuando tú pases la plancha vas a hacer que esto fije muy bien tu cabello y este se parta. Es muy importante que te cepilles súper, súper bien, quites todos tus nuditos del cabello y después planches tu cabellito. El siguiente error típico, típico al plancharnos es tomar demasiado cabello o un mechón muy grueso cuando tú vayas a pasar tu plancha. Cuando tú vas a pasar tu plancha, necesitas tomar un mechón súper delgadito. Tampoco te digo, o sea, literal esto, no algo tan que ni siquiera lo puedes ver. Pero tampoco vas a tomar mucho cabello ni tampoco muy poco. Lo normal, como que un mechón más o menos de unos 2 dedos que tú puedas manejar y puedes pasar muy bien la plancha. Y así pues, yo sé que sí, te vas a demorar más tiempo, pero es lo más recomendable. Otro de los errores que cometemos al plancharnos, y bueno, esto tenía que decirles de primera, es la temperatura de la plancha.
o de la tenaza que estés utilizando. No pongas muy caliente tu plancha o tu tenaza. Depende, bueno, si qué tipo de cabello tienes. Hay aparatos o tenazas que se acomodan solos a la temperatura, no tienen como los reguladores o los botoncitos para regular la temperatura. Se acomodan solos dependiendo del tipo de cabello que tengas. En mi caso, mi cabello no es rizado, pero sí es ondulado, y mucho más cuando me baño y me dejo secar el cabello y después me lo recojo, sí se tiende como que a hacer la forma del moño que tengo. Pero, sin embargo, lo que yo les recomiendo es que más o menos pongan a unos 300 o a unos 350 grados máximo su plancha. No muy, 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 muy caliente, porque también van a hacer que su cabello se rostice. Otro de los errores que cometemos, mis amores, y a este error me sumo yo porque muchas veces lo hago, es que paso demasiadas veces la plancha por el mismo mechón de cabello, porque no me quedo el rizo, porque el planchado se me ve como que no tan liso, y me paso y me paso y me paso la plancha un montón de veces, y eso es lo peor que puedes hacer. Por eso la recomendación pasada de tomar un mechón de cabello que no sea tan grueso y pasártelo máximo dos veces. Y ojo, cuando tú pases tu plancha la primera vez y no te gustó cómo te quedó, espérate un momentito que ese mechón se enfríe y sigue con el siguiente. Y después, cuando ya sientas que el mechón que no te quedó bien o no te gustó cómo se vio, vuelve con ese mechón y vuelve a pasar tu plancha, haz de nuevo tu rizo, pero deja que ese mechón descanse para evitar que se nos queme. Y bueno, mis amores, el último error, o bueno, más que error, una recomendación cuando ustedes terminen de planchar su cabello, súper importante, pongan un hidratante. Ya ven que el cabello estuvo expuesto a mucha temperatura y bueno, también al maltrato de que no me gustó y lo vuelvo a hacer y bla bla bla. Yo les recomiendo que se coloquen un hidratante, un aceitito que les vaya bien a su tipo de cabello, si tanto tienen el cabello tinturado o su color natural. En mi caso, yo tengo mi color natural. Y yo utilizo que tiene vitamina E, y me encanta, me encanta, me encanta. Y miren, ya casi me lo termino. Está muy bueno y es como les digo, o sea, si ustedes ya expusieron a su cabello a un maltrato así, porque así lo protejamos, sí tiende como a resecarse y cositas así. Entonces, después de que ya se lo planchen o utilicen una tenaza, aplíquense un poquito de este producto aquí en las palmitas de su mano. Van a frotar muy bien y se lo van a aplicar. Traten de no aplicarse este producto, si es aceitoso, en la raíz, para que su cabello no se vea muy graso. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les guste muchísimo, espero les sirva un montón. Traten de aplicar estas técnicas y no cometan más esos errores. Por más que estén súper apuradas y quieran irse rápido al colegio o al trabajo o etcétera, traten de cuidar muy bien su cabello, tomen muchísima agua, y si tienen por ahí una que otra vitamina también les caería muy bien. No te olvides de darle un like a mi video, comparte este video con tus amigas a las que les encanta tener el cabello bonito. Si es que quieres compartir este video, compártelo con el hashtag StyleHairByKaren. Si es que les gusta, por aquí les voy a dejar también ese hashtag. Vayan y suscríbanse a mi canal de vlog, síganme por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y conmigo será hasta la próxima. Besos. Bye.